Se cumplen 75 años del ataque japonés a Pearl Harbor, una misión que detonó el ingreso oficial de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Para reconstruir los acontecimientos que ocurrieron ese día, caminamos al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. A eso de las 8 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, apareció la primera oleada de aviones japoneses sobre el cielo de Hawái. ...183 cazas de combate, bombarderos y aviones especialmente diseñados para lanzar torpedos a baja profundidad, liderados por el comandante Mitsuo Fuchida. El primer objetivo fue destruir las más importantes unidades navales de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico. Al poco tiempo, se vio aparecer la segunda oleada de aeronaves japonesas. Esta vez fueron 171 aviones comandados por el experimentado piloto Shigesaku Shimasaki. Fue devastador en vidas humanas. 2.403 muertos y 1.778 heridos. 188 aviones se perdieron, algunos como este Bow Kingfisher. Y todos los barcos de la flota estadounidense fueron alcanzados por las bombas. Pearl Harbor era la gran base norteamericana en el Pacífico que le permitía controlar el área de interés de Estados Unidos, y la flota japonesa era tan numerosa y con las capacidades similares a la flota norteamericana. Pero los japoneses tenían un punto a favor. Sus aeronaves eran muy superiores a las norteamericanas en diciembre del 41. De hecho, conquistaron el dominio del aire que les permitió conquistar prácticamente todo el área del Pacífico Sur en los 6 primeros meses del conflicto con Estados Unidos. El resultado fue desolador e impactante, pero el daño real no fue tan grave para la nación industrializada más poderosa del mundo, ya que del total de la flota solo se perdieron 4 acorazados. Los otros 4 volvieron al servicio, al igual que los 3 cruceros y los 3 destructores. Harbor fue algo más, porque ese día se vieron las caras por primera vez dos estrategias bélicas muy distintas. La estrategia japonesa, que se resume en el ritual del kamikaze y en las palabras del primer ministro de la época, Hideki Tohu, más conocido como la navaja japonesa, y quizá el principal responsable de que Japón ingresara a la Segunda Guerra Mundial. Él dijo en 1941... En ocasiones uno debe reunir el valor necesario, cerrar los ojos y lanzarse al abismo desde el templo Kiyomitsu. Sus palabras recuerdan que Japón fue a la guerra a pesar de que los altos mandos e incluso el emperador Hirohito dudaban de una victoria a largo plazo sobre los Estados Unidos. Por eso, la estrategia japonesa se sintetiza en el ritual del kamikaze. Pero la
estrategia de los Estados Unidos es muy distinta por regla general. Ellos esperan pacientemente el momento, hasta que están preparados para golpear al enemigo lo más fuerte posible, con la seguridad de la victoria. La primera vez que esta estrategia de guerra apareció en la historia fue con el rey Sargón de Acad el Grande, 2200 años antes de Cristo en Mesopotamia, y que lo llevó a la formación del gran imperio acadio. Una hora después de iniciado el ataque a Pearl Harbor, el imperio japonés informaba a los Estados Unidos que las relaciones diplomáticas entre ellos no continuaban. La respuesta del presidente Franklin Delano Roosevelt se escuchó el 8 de diciembre de 1941. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. El 7 de diciembre es una fecha que vivirá en la infamia para los Estados Unidos, pero después de 75 años, la historia toma otro rumbo. ¿Es posible que los servicios secretos de los Estados Unidos no supieran nada del ataque que preparaba Japón? ¿Quiénes estaban detrás de la industria bélica del mundo? ¿Por qué los grandes portaaviones estadounidenses no se encontraban en Pearl Harbor ese 7 de diciembre? ¿Estaban los Estados Unidos dormidos, como cuenta la historia oficial, o simplemente esperaban el momento exacto para ingresar a la Segunda Guerra Mundial con la seguridad de ganar?